Hola mis amigos de PC Android, bienvenidos a un nuevo video en el que te voy a enseñar la forma correcta de configurar tu OBS para realizar un streaming o directo con un internet lento y una computadora de bajos recursos y también una computadora de altos recursos. Comencemos. Bueno, antes que nada quiero pedirte que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, actives la campanita para que te lleguen notificaciones de los nuevos videos que voy a subir. Así que ahora sí, dicho eso, vamos a nuestro OBS. Bueno, tu OBS lo abres como normalmente lo haces y ahí lo tenemos. A ver, ya está. Aquí está el OBS. Si es que tú no lo conoces, pues yo te dejo en la descripción de este video para que lo puedas descargar e instalar en tu computadora. Te dejo el enlace de mi blog donde te explico cómo debes hacerlo y también te pongo un video donde tú vas a poder configurar correctamente para grabación de videos, de para juegos y lo que sea. En este video solo te voy a indicar cómo debes configurar para el streaming, así que vamos a eso. Nos vamos aquí donde dice ajustes. Una vez abierto el OBS, nos vamos a ajustes. Este le voy a achicar para que se vea un poco mejor y podamos ver el aceptar y el aplicar. Listo. Primero, comenzamos con general. En general no vas a hacer nada, le dejas tal cual. Esto no le haces nada. Aquí estaba en 16, creo. Ahí estaba. Le dejas en tal cual. Y nos vamos aquí donde dice emisión. En emisión tú debes poner aquí en la clave de retransmisión, debes poner la clave que te da cada plataforma. En este caso puede ser, si vas a hacer un streaming en YouTube, te va a dar tu clave de transmisión. Eso ya es otro video que veremos después. Y si es que tú no sabes cómo sacar, pues yo te indicaré en ese video. También puedes hacer la de Facebook Live y la de Twitch. Las de las otras no sé porque no he hecho. Entonces tú pones aquí la clave de transmisión que te da con una. En Twitch es diferente, creo que debes, sí, debes conectarte con tu cuenta, das conectar tu cuenta, te abre una ventana y ahí debes poner tu correo y contraseña de Twitch y ahí se conecta automáticamente. Hecho eso, le das en aplicar. Ahora vamos a lo siguiente, que es la salida, pero aquí lo voy a dejar en YouTube y le doy aquí en salida. En salida, lo que debes hacer, si tú, aquí es muy importante y pon atención, si tú tienes una computadora de bajos recursos, tú debes aquí en modo salida poner sencillo, listo, tal como está ahí, y solo vas a utilizar esta parte que dice emisión. Esto de grabación es para grabar videos, esto es para emitir en directo. Una vez que tienes esto, lo que vas a hacer es lo siguiente. Aquí te va a indicar las kilobytes que debes poner dependiendo tu internet. Si tú tienes un internet lento, un internet muy lento que puede ser de 1 megabyte, entonces debes hacer lo siguiente. Vamos a ir, voy a abrir un blog de notas para explicarte mejor. Si tú tienes un internet de 1 megabyte, como puedes ver, esto es equivalente a 1000 kilobytes, como está escrito ahí, es igual a esto de aquí. O sea, 1 megabyte igual a 1000 kilobytes. Ya con esto que ya te das cuenta, con esto vas a poner aquí lo que tú tienes, pero no vas a poner todos los 1000 kilobytes porque solo tienes 1 megabyte de internet. Entonces tú debes poner el 60% de estos 1000 kilobytes, que es en este caso el 60% de esto es 600 kbps. Listo, estos 600 debes ponerlo aquí. Ya te explico por qué solo debes poner 600. Hecho eso, pones los 600. Como puedes ver, yo le puse 600, ya tenía configurado eso. Y en el codificador vas a hacer lo siguiente, vas a poner lo que está ahí y en bitrate de audio le dejas en tal cual. Si es que tú tienes menos aquí, por ejemplo 64, tú le subes a 160. Siempre debe ser 160 lo recomendado para el audio, para que salga tu audio nítido.
Listo. ¿Por qué te dije que pongas 600 y no los 1000? Porque aquí estos 160 son también kilobytes por segundo. Es lo que va a utilizar. Va a utilizar tu internet. Por ejemplo, aquí vas a utilizar más los 160, que sería kilobytes. Mira, 260 y 600 son 740. 760, perdón. Ya no puedo sumar ya. Y le das aquí en igual. Entonces sería los 760 kilo. Listo. Eso es lo que vas a utilizar tanto de bitrate de video como de bitrate de audio para transmitir por internet. ¿Por qué no te digo que pongas aquí ahora los 1000? Porque no vas a poder utilizar los 160 y se va a sobrepasar y te va a causar lag, y también tu video va a ser borroso o no vas a escuchar, no se va a escuchar bien. Entonces, la diferencia, ¿por qué te digo que pongas 600 y no poner con las justas? Puede ser 840 más 160 sería 1000. No, porque la diferencia, que es esto, que es 240 restar 1000 menos 720 te da 240. Espero que entiendas esto, que te voy a explicar mejor, porque esta diferencia la vas a utilizar para los recursos de tu computadora al momento de transmitir. Esa es de internet. Entonces, con estos 240 no va a causar ningún lag en tu computadora, no va a causar ningún problema. Simplemente con esa cantidad de kilobytes, simplemente vas a ver un poco pixelado tu streaming, pero es debido a la cantidad de internet que tienes. Pero de ahí no vas a tener ningún lag y va a seguir fluido. Es lo bueno de hacer estas cantidades. Tú también puedes ponerle 70% aquí, que sería 700, pero ya bajarías los recursos de tu computador. Y podría haber lag no seguido, pero sí de vez en cuando. Yo te lo dejo por experiencia, que lo dejes en 60. Entonces, eso es lo recomendable. Espero que me entiendas hasta ahí. Y ahora vamos a lo siguiente. Si tú tienes una computadora de altos recursos y tienes internet lento de 1 megabyte, te vas aquí en modo salida, si tienes tu computadora de altos recursos, y le dejas aquí en avanzado. Aquí lo que vas a utilizar simplemente es emisión y audio. Esto de grabación y este de acá le dejas tal cual, no vas a mover, tocar nada de eso. Entonces vamos a emisión. En emisión, normalmente una computadora de altos recursos va a tener una tarjeta gráfica, y aquí vas a utilizar como codificador tu tarjeta gráfica, porque aquí va a estar así, 264 va a estar. Pero tú le vas a cambiar a tu tarjeta gráfica para que tu tarjeta gráfica codifique el streaming y pueda ser más nítido. Entonces esto te va a ayudar a la nitidez, no a la velocidad de internet, solo a la nitidez. Y eso es mucho mejor a la hora de transmitir. Luego te vas aquí, y aquí igual es como en el anterior en sencillo, sino que aquí vas a aplicar esto. Aquí le vas a poner 600. Listo. La calidad le dejas en, aquí te recomiendo, si tú tienes una compu de alta, pero como tu internet es bajo, le vas a poner en rendimiento. Y listo, yo no le cambio, bueno, le vas a poner rendimiento y ya. De ahí nos vamos aquí donde dice audio, y en audio le dejas tal cual, 160. Es lo recomendado, no importa el internet que tengas, si es alto o bajo el internet, no importa que sea rápido o lento, debes dejarlo en 160. Es suficiente para un buen stream. Suma los 600, los 600 más los 160 y te da esto de aquí. Y le das en aplicar y aceptar. Ya, en ese caso. Ahora, después de la salida, como puedes ver, así le tienes si tienes una computadora avanzada. Pero si tienes una computadora sencilla, le dejas como está acá. Y nos vamos a la siguiente, que es el audio. En el audio, aquí debes poner tu micrófono, le pones tu micrófono y aquí vas simplemente el micrófono, nada más. Aquí no debes ver nada más, eso ya es por defecto. Le dejas audio, este deshabilitado, el audio de escritorio 2, es que tuvieras una computadora 2,
si tuvieras otro micrófono, si tuvieras otro micrófono y todo eso. Velocidad de decaimiento, le dejas ahí, eso no importa. Esto no mueves casi nada. Y nos vamos a video. En video te recomiendo que le dejes en el lienzo de 1360. Esto ya depende de la pantalla de tu computadora, la pantalla que tienes, el monitor, ya depende de eso. Y le dejas en la resolución de escala, igual la misma escala, como puedes ver es la que yo tengo, así que le dejo tal cual. En este de NTP le dejo en 24, otros le saben poner en 30, pero esto ya depende de la calidad de tu internet. Si tú tienes un buen internet, puedes ponerle hasta 60, pero yo le dejo en 24 porque es lo recomendado. Ahora, hecho esto, nos vamos aquí en esto de aquí, le dejas en bilineal, ninguno de estos de acá, en bilineal, más rápido pero borroso, si se escala la imagen. Esto te recomiendo que le pongas en una compu, en un internet lento de 1 MB, te recomiendo que le pongas aquí. Puedes ponerle, si tú tienes un internet rápido, puedes ponerle aquí, sería bueno, pero yo le dejo ahí, es suficiente, como no tengo, lag ni pixelado, entonces me da igual esto. Si es que tienes lento, yo te recomiendo que lo pongas en bilineal, y esto en 24 NTF. Ya nos vamos en asimismo en computadora de altos recursos. Ahora nos vamos a atajos, pues modificar los atajos es para iniciar el streaming, con qué tecla comenzar y con cuál parar. Y en avanzado le dejas tal cual, aquí no hay nada que ver. Hecho esto, simplemente te vas aquí, le das en aplicar y aceptar. Ya, yo en mi caso te voy a decir mi ejemplo para que veas. Yo en mi caso, la general le dejo así, en emisión como está en YouTube, y en salida yo cambio. Yo tengo 10 megabytes de internet, pero como hay mucha gente conectada aquí en internet, entonces yo no puedo usar el 60%. Yo uso el 60% pero dividiéndole la mitad de los la cantidad de megas que tengo. Por ejemplo, yo tengo 10.000 megas. Te voy a hacer un ejemplo. Yo tengo 10.000 megas, que es la cantidad. Digamos, yo tengo 10 megabytes, pero esto es igual a 10.000 kilobytes o kilobytes por. Pero yo utilizo la mitad, porque la otra mitad utiliza la gente que está conectado, que es la mitad de esto, que sería 5.000. Listo. Y estos 5.000 aplico esto de acá. Ahí sí, a estos 5.000 aplico el 60%. O el 50% le aplico yo en mi caso, que sería 2.500. Conmigo 2.500 es suficiente. Entonces yo aquí le pongo 2.500. En este caso sí sería. A ver, vamos a ponerle aquí. Aquí le pongo 2.500. Y el bitraje de audio le dejo tal cual. Listo. Le doy en aplicar. Y también aceptar. Pero como yo tengo una computadora de buenos recursos, yo simplemente le cambio esto en avanzado. Y aquí le pongo mi tarjeta gráfica. Como puedes ver, aquí le pongo en 2.500. Listo, suficiente eso. El audio le dejo, como te dije, en 160, que es lo indicado. Le doy a aplicar y aceptar. Listo, y ahí hago mi streaming en cualquier plataforma. YouTube, Facebook o Twitch. Eso es todo, espero que te sirva este video, espero que lo puedas compartir, no te olvides de suscribirte a mi canal y nos vemos hasta la próxima.